Jesús el maestro atado fue a llevar a los dianas, que el suelo de Caipas pontífice renombrado. Dianas muy malhumorado a Jesús le preguntaba sobre lo que él enseñaba y sobre sus seguidores, y ante sus acusadores Jesucristo contestaba. Abiertamente he hablado en sinagogas y en templo, y han oído en todo tiempo lo que a todos he enseñado. Porque a mí me han preguntado, preguntado los que han oído, aquellos que han asistido al templo y la sinagoga, donde yo a todas horas mi palabra he compartido. Al decir esto, un criado del pontífice llegó y en el rostro le pegó a Jesucristo el amado y le dijo: ¿así has hablado al sacerdote de Dios? Mas Jesús le contestó: si mal he hablado también, digas mal, pero si bien, porque entonces se me hirió. Y a Caifás fue conducido Jesús, atadas las manos, y los escribas y ancianos se hallaban allí reunidos. Estaban enfurecidos porque su muerte querían, falsos testigos traían que contra Jesús hablaran, pero la causa no hallaban porque se contradecían. Y dos de ellos decían: le hemos oído decir que él podía destruir el templo y que en tres días él lo reedificaría. Y Caifás le preguntaba: ¿por qué no respondes nada? ¿Es que no has escuchado lo que han testificado? A Jesucristo callado. Santo Dios a su diestra, el Hijo que con potencia vendrá a buscar los salvados. Poniéndose en pie Caifás y rasgando sus vestidos, dijo: ¿por qué más testigos él ha blasfemado ya? ¿Para qué escucharle más? Y a muerte lo condenaron y luego lo castigaron. Y en el rostro me escupían, y con los puños lo herían, y sin piedad se burlaban.